Retomamos el camino a Tokio 2020. Pero, ¿cómo va a estar todo? Bueno, primero empecemos porque nos acaban de dar la noticia de que seremos sede, bueno, Cancún, de que será sede de 3 paradas consecutivas del Tour Mundial. Esto va a ayudar mucho para que México logre muchos puntos. Pero, ¿cómo está todo el ranking de puntos? ¿Quiénes califican? ¿Quiénes no? ¿Qué posibilidades hay? Bueno, aquí te lo voy a contar. El primer boleto es para Japón, por ser sede. El segundo boleto lo lograron los campeones y las campeonas del campeonato mundial que se llevó a cabo en Hamburgo en el 2019. El tercer y el cuarto boleto lo tienen los campeones y subcampeones, campeonas y subcampeonas, del torneo preolímpico mundial que se llevó a cabo en China. Los siguientes 15 lugares los tienen los que hayan logrado el puntaje necesario para formar parte del ranking olímpico. Solamente se pueden 2 equipos por país. Y por último, los 5 últimos boletos se van a dar en las copas continentales, que, pues bueno, es uno por confederación. Ahora, ¿qué posibilidades tiene México de asistir a Tokio 2020? Bueno, empecemos por las mujeres. Las mujeres ya no logran este boleto a través del ranking olímpico porque no tienen los eventos necesarios para pues lograr la cantidad de puntos. Así que buscarán su boleto en el torneo continental. La Copa Continental funciona de la siguiente manera. Participan 2 equipos de cada país que haya calificado a ese evento. En este caso México tiene la posibilidad, en los cuales se van a jugar a 2 partidos y un set de oro. ¿Cómo funciona? El equipo A contra el equipo B de cualquier país, México suponiendo Cuba, que siempre va el todo por el todo en este torneo, se enfrenta México A contra Cuba B, México B contra Cuba A, dependiendo, allí se puede obtener, si hay un empate de un partido ganado, se va a un set de oro. En ese set de oro puede participar cualquiera de los 2 equipos o un combinado. Así es como empezaron Juan y Lombardo, en un combinado, en un preolímpico, en una copa continental. Después, cuando se llega a la final, pues solamente se tiene un boleto, que el boleto es para el país, no tanto para el equipo. Así que bueno, así es como México femenil puede lograr su boleto a Tokio 2020. Ahora vamos con los hombres. ¿Cómo es que podemos mandar a una o 2 de nuestras parejas a Tokio 2020? Bueno, tenemos 2 posibilidades todavía con ellos. La primera es a través del ranking olímpico. ¿Cómo funciona el ranking olímpico? ¿Qué te pide? Te pide haber participado en al menos 12 eventos y lograr colocarte entre los 15 lugares que pues ahorita lo que buscaríamos para un tanto asegurar nuestro lugar, digo nuestro como mexicana, pero por lo menos Juan y Lombardo necesitan alcanzar 6.200 puntos, al igual que Josué y José Luis. Pero al día de hoy, Juan y Lombardo tienen 10 torneos con 3.156 puntos. Si ellos logran de novenos lugares hacia arriba, hay una alta posibilidad que logren ese boleto. Pero necesitan que en los siguientes 8 torneos que faltan, que esperemos que participen en todos, pues haya esta posibilidad de que puedan ascender en el ranking y calificar nuevamente por esa forma. En el caso de Josué y José Luis, disculpen, un estornudo, ¿estamos bien? Nada de qué preocuparse. En el caso de Josué y José Luis, ellos llevan 5 torneos al día de hoy en Qatar con 1960 puntos. Ellos necesitan participar al menos en 7 eventos más, que participando en los 3 de México, pues ya tienen 8 y solamente les faltarían 4. Pueden ascender, ellos tienen que mantenerse en el tope de la tabla en cada uno de los torneos que les faltan para lograr su boleto por ranking olímpico. Después, si ellos no logran, si alguno de los 2 equipos no logra calificar a través del ranking olímpico, lo puede hacer a través del torneo continental o la Copa Continental. Cómo funciona la Copa Continental, igual que en el caso femenil. Suponiendo y pidiendo porque los 2 logren su boleto a través del ranking olímpico o al menos un equipo, el segundo equipo participaría con un tercer equipo en ese torneo continental
buscando la única plaza que da este torneo. Espero no haberlos hecho muchas bolas, si no, pues dejen sus comentarios aquí abajo para que lo podamos resolver. Yo sé que el video de Cancún dice que se buscan dos boletos, pero bueno, que se ofrecen dos boletos en los torneos de Cancún. No es así, meramente tomen en consideración el slide que está antes, que dice el lograr la mayor cantidad de puntos posibles. Eso es lo que busca México, que tengamos esos dos boletos olímpicos a través del ranking, ayudando con el factor casa y todo. Así que aunque no podamos asistir porque va a ser tipo burbuja, donde no se permite la asistencia de nadie, pues, pues busquemos la forma de apoyar a México a través de nuestras redes sociales, en lo que llegan a México, en lo que vienen todos estos eventos. Van a ser del 16 de abril al 2 de mayo los tres eventos consecutivos que serán en Cancún. Busquemos apoyar a México, tanto a los hombres como a las mujeres, porque las mujeres se van a foguear, tienen que estar al 100 para los torneos continentales que van a ser en junio. Todo este ranking cierra el 13 de junio tras la finalización del torneo que va a ser en Sofía, Bulgaria. Así que, pues bueno, así cualquier duda que tengan, aquí seguimos pendientes. Muchas gracias. Para Desayuno y Sin Bloqueo, Carla Carrillo. Adiós.